Lo que tenemos ahora es este programa de resultados electorales preliminares dos mil en las elecciones del Estado de México. Hasta el momento ya hay noventa y nueve punto nueve de las actas capturadas. Faltan nada más 12, 12 de las actas y con esto eh, lo que tenemos las votos en las actas contabilizadas. Delfina Gómez continúa muy, muy por arriba de Alejandra del Moral tiene el 52.6% de estas actas contra el 44.3% de las actas, eh, esto con las candidatas y ya en las alianzas. Ahorita le entramos a explicar cada uno de los votos también por partido, que esto es muy interesante ver cómo pues el PRD se está quedando sin el registro en esta entidad, Dani. Exacto, a ver, ahí le van entonces los números para que usted lo tenga muy claro, con corte a las 10.30 de la mañana con eh, a, a 12 actas de que ya termine eh, de registrarse todos los votos en este prep, Delfina Gómez Álvarez tendría el 52.6% de la votación frente a un 44.3% de Alejandra del Moral. Ahí eh, pues está la confirmación del triunfo por parte de Delfina Gómez. Pero eh, vámonos a los saldos, que es lo que mencionaba Perla, de este voto por partido político. Entonces, pues, podemos ver que el partido que sale, eh, pues, ganando de toda, eh, de toda la votación sería Morena, con el 35% de los votos, seguido, lógicamente, del PRI, que alcanzaría el 28% de los votos. Aquí nos empezamos a meter a los terrenos complicados, porque el PAN... Queda con un 11% de los votos a nivel del partido verde, que alcanza 10.10%. 10%, también en esa estrategia del verde, que desde un inicio dijo: Pues yo no me voy a complicar, este, yo me voy a meter con Morena en el Estado de México, no, no como el asunto de Coahuila. Y bueno, ahí vemos que en el resultado, pues les funcionó muy bien. El otro partido que eh, logra eh, librar también gracias a la Alianza es el Partido del Trabajo con un 7.4% de los votos. Están ahora los que están en aprietos son el PRD, que insistimos faltan 12 actas por eh, computarse en el PREP. Y pues de mantenerse esta tendencia, el PRD estaría perdiendo su registro en el Estado de México. Una entidad más en la que pierde el registro porque el PRD viene eh, coleccionando entidades donde pues ya no puede competir. O sea, y se queda rasgando el registro con un 2.9%, al igual que Nueva Alianza, que qué bueno, o sea, son eh, el PRD todavía le juega a, a la alianza con el eh, PAN y el PRI, pero Nueva Alianza sí ya es una cosa deplorable que sigan existiendo estos partidos que no hacen otra cosa más que chupar dinero público se queda con 1.9% de los votos, entonces, eh, pues de los muertitos estarían PRD y Nueva Alianza en esta votación. existimos ya, solamente faltan 12 actas por computarse en el Estado de México. 12 actas. Yo estoy eh, sorprendida justo por esto, porque lo que nos explicaba eh, la semana pasada en una entrevista con Martín Faz es que a pesar de que iban en alianza, pues también iban a tener sus votos cada partido por separado. Y es por esto que ellos aparecían en la plantilla. Cada quien con Alejandra del Moral aparecía cuatro veces por esta alianza que tenían en nombre del PAN, en nombre del PRI, en nombre del PRD y de Nueva Alianza. Y de estos, el PRI sale beneficiado con 47% de estos votos, como bien lo acaba de mencionar Dani. Y pues Nueva Alianza y PRD son los que terminan perdiendo, Dani, en esta alianza que, como les decíamos, y con este texto también que está en la principal, pues el Estado de México está siendo eh, ahora perdiendo este bastión del PRI, pero también está arrastrando a estos partidos, en específico al PRD, que se ha visto desde eh, las elecciones de 2021, cuando también pierden diversos registros en las entidades. En esta ocasión, pues ya están sepultando también a este partido. ¿Y qué va a pasar ahora para el 2024? Es muy interesante si va a poder continuar en esta alianza y lo que viene también para las elecciones, si continúan y si deciden también ellos eh, mantener algo. ¿Algún candidato o presentar a alguna persona para que sea su carta fuerte en estas elecciones? No dudo que esto pase. Recordemos que también el PRD, pues, fue una, una fuerza política muy, muy importante aquí en la Ciudad de México. Sin embargo. En el, sexenio, en el sexenio actual de Claudia Sheinbaum Pardo, pues termina también ya desalojando al PRD de esta entidad que estaba siendo gobernada, la capital del de país, ahora también en el Estado de México termina perdiendo cuando en algún momento tenía diversas, diversas fuerzas políticas, incluso en las elecciones pasadas ellos habían propuesto a un candidato, recordemos que fue Juan Cepeda, era el candidato del PRD para estas elecciones, se habían aventurado, estaban teniendo fuerza, pero en los últimos años han ido perdiendo y perdiendo cada vez más. Vamos a continuar actualizando estas actas, son 12, sin embargo no creo que haya grandes cambios para el PRD y ya lo que estamos viendo pues es que van a perder este registro en la entidad. Pues sí, también se acaban cada vez más estas cartas con las que el PRD pueda jugar a las alianzas. Eh, pues bueno, eh, la gente al final de cuentas está demostrando en casillas que ya es muy nula la fuerza de este partido y pues a ver qué hace el PAN con con el que ha sido su aliado desde hace muchísimo más tiempo que el PRI. Uh -huh. eh, vamos a ver si lo sigue cargando Marco Cortés a, a Jesús Zambrano, pero bueno, ahí está el saldo y es abrumador tanto para eh, y, y el mismo pan queda en eh, a niveles del partido verde la sí. segunda fuerza política nacional reducida a nivel de partido satélite uh -huh. en el estado de México o sea creo que también o a menos que Marco Cortés esté ciego tendría que haber como alguna valoración de qué también les está les está yendo en esta alianza pero bueno, ahí ellos son sus decisiones, ellos sabrán, ahí están los números. Exacto, vamos a meternos al prep de Coahuila, al igual que como le hicimos con el Estado de México, vamos a hablar sobre este, pues cómo cómo van los candidatos y luego también cómo van este por partidos. Primero vámonos por candidato y pues abrumadora la victoria de Manolo Jiménez, tiene el 56% de los votos, esto ya con el 100% de las actas computadas, el corte que se hizo fue a las 9.35, ya eh, pues son los resultados casi oficiales. Acumuló 741 mil votos este candidato de Pripan PAN y PRD. ¿Quién le siguió? Pues bueno, Armando Guadiana, con el 21% de los votos, una distancia enorme. Enorme, pero no me sorprende tampoco, Dani Barragán. Uh -huh. el... Los votos que obtiene Ricardo eh, Mejía Verdeja, que son 173 mil, el 13%, y la diferencia con Armando Guadiana en realidad no fue muy, muy grande porque Armando Guadiana tiene el 21% de estos, de estos votos ya computados. Digo, con Manolo Jiménez sí es muy amplia esta sí. diferencia, hay que, hay que mencionarlo, pero al menos por la parte entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana, pues estos resultados sí deja ver que eh, se dividió totalmente la ciudadanía, que la ciudadanía allá en Coahuila y los habitantes de este estado, ellos sí dijeron en varias encuestas que lo que querían era un cambio, sí querían ver esta parte ya del reflejo y que terminara también el PRI en esta entidad. Sin embargo, el PRI, si nos vamos ahora a los votos por partido político, está manteniendo... Diversos, diversos votos todavía, es decir, el 47% de la ciudadanía que votó, que fue el 55% de participación ciudadana de acuerdo con este programa de resultados electorales preliminares, pues el 47% lo tiene el PRI. Le sigue Morena, quien está obteniendo el 21% de los votos. De ahí nos vamos con el PAN, que tiene un 6.8%. Es terrible lo del PAN, o sea, tanto en el Estado de México, uh -huh. Perla, como en Coahuila. O sea, pues queda reducido muy reducido. a niveles bajísimos en su historia, creo. Porque eso también nos lleva a la evaluación de los dirigentes nacionales. ¿Qué están haciendo Marco Cortés y Alejandro Moreno? Uh -huh. O sea, sí, Vean los números del PAN. Digo, Jesús Zambrano, por, por no ser grosera sin mencionarlo, pues... Pero, o sea, el PAN, de sí. verdad, le está saliendo muy costosa esa alianza. Está teniendo más votos el Partido del Trabajo y más porcentaje en Coahuila, porque tienen el 13%, o sea, en Coahuila ahorita sería la tercera fuerza, porque estamos viendo al PRI con 47%, Morena con 21%, y el Partido del Trabajo con el 13%. Ya continúa el PAN, pero sí se reduce al 6%. Igual aquí eh, el partido, el PRD y el Partido Verde tienen un 2.7%, ambos, la diferencia de votos es mínima por 200, pero son eh, pues estas fuerzas que incluso tiene más votos, la Unidad Democrática de Coahuila, que era al final quien se queda con el candidato eh, Lenín Pérez, Lenín. Uh -huh. y él es lo que destaca el día de ayer que dice, bueno, yo sé que no vamos a ganar las elecciones, que ya las tendencias están favoreciendo a Manolo Jiménez. Lo que sí sé es que este grupo está avanzando y poco a poco nos podemos ir consolidando como una fuerza política también aquí en la entidad. Y los resultados están hablando por sí solos porque al menos el 3% ellos iban a mantener el registro y el PRD y el Partido Verde pues lo dudo. Pues sí, creo que también lo de Coahuila, que lo decíamos antes de que fuera la elección, uh -huh. era como, eh, pues ese costalito de cosas que no tienes que repetir, uh -huh. no, de todas las cosas que se pueden hacer mal, las hiciste en esta elección y es evidente, o sea, eh, ahí ya los intereses tanto del Verde como del Partido del Trabajo pues eh, lograron eh, ponerse frente a Morena que por más impresionante que suene pues sí esos partidos satélites se impusieron ante Morena son eh, ganadores de la elección logran salvar el registro logran van a, alegrer, van a lograr tener a sus representantes en el Congreso que es otro dato importante pero bueno eh, lo que resulta para Morena es cuidar el tema de la encuesta, porque es lo que terminó por dinamitar esta elección en Coahuila. Uh -huh. Hubo descontentos, no solamente de los candidatos, sino también de la gente. Aquí pudimos eh, leerlos en redes sociales, fue permanente esa queja de esa encuesta, no, eh, pues no le gustó a más de la mitad de las personas, eh, pero también, por otro lado, para, por ejemplo, para el presidente y para Mario Delgado, era defender el procedimiento, porque si no lo defiendes... Eso se va a convertir en una bola de nieve que va a llegar hasta 2024. Entonces, la lección que queda es, pues, realmente acomodar, tener bajo control esa, esa encuesta y al candidato. Uh -huh. Porque más allá de que posiblemente el problema no hubiera sido la encuesta, eh, pues Armando Guadiana, eh, si sí, Armando Guadiana realmente nunca fue un candidato que brillara, no fue un candidato que diera la batalla. La gente no se logró identificar con él. Y es muy complicado, pues es un, eh, un empresario carbonero cuando, pues, en, en este país justo esa industria ha dejado eh, muchos hogares ensangrentados eh, por el abuso, por la violencia, por el olvido, lo que ya sabemos. Entonces, eh, pues, son cosas que tiene que buscar Morena en adelante porque para la de 2024 no puede cometer ni uno solo de estos errores que se cometieron en Coahuila. Así es, y pues ya vamos a empezar a ver estas lecciones que nos deja pues las elecciones en este 2023, las del Estado de México y Coahuila, sí son ejercicios ya antesala el Estado de México, por estos 12 millones de habitantes que hay, es se considera pues esta elección como la antesala para lo que viene en 2024. Pero también en Coahuila, porque con este método y cómo seleccionaron las, eh, divisi la división que vimos en el partido de Morena y cómo se dividen ahora los votos entre Ricardo Mejía Verdeja, que hizo una, una buena campaña, avanzó considerablemente en las encuestas, no le dieron lo suficiente para ganar. Al final se vio también como el partido verde ecologista y el PT, las dirigencias nacionales terminaron declinando a favor de Morena para conservar la alianza en 2024 y estos puntos que ellos también van a querer col colocar en el Congreso de la Unión, los legisladores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es el plan C del eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces...